El turismo periférico en el suelo de conservación, el caso de Xochimilco. Ahí está, ¿sí? ¿Sí? Ah, mi tutor es el doctor Armando Cisneros Sosa y mi cotutor el doctor Elías Guamán. Ah, este es rápidamente cómo vamos a ver el tema. Bueno, ya creo que todos sabemos dónde está Xochimilco y, bueno, ¿por qué surge esta investigación? Sabemos que es una de las delegaciones que tiene suelo de conservación de la Ciudad de México y que es un espacio que se está perdiendo. En el mapa, todo lo que está alrededor de la línea roja se supone que tendría que ser suelo de conservación, pero vemos que lo que es amarillo ya cambió, ya es urbano. ¿Por qué? Porque Xochimilco tiene pueblos y barrios originarios y qué se hizo. Generalmente se dijo, bueno, se creció sobre este espacio porque los pueblos seguían creciendo, porque llegaron asentamientos humanos irregulares de todos los niveles socioeconómicos y hay que buscar medidas para esto. Las primeras fueron de castigar, se ponían multas a quien contaminaba, multas a quien construía donde no, pero no funcionaba. ¿Qué pasa? Empiezan a premiar. Te vamos a dar un pago por el bono de captura de carbono, por la conservación de servicios ecosistémicos por métodos de producción agrícola lo más ecológicos y sustentables y entonces introducen al turismo y qué pasa que bueno a nivel global tenemos que todo el mundo ve al turismo como una vía de desarrollo una vía en la que vamos a salvar nuestros espacios verdes pero en el caso de Xochimilco nuestra duda es bueno aquí el turismo no es nuevo ya tenemos una dinámica con el turismo que viene desde más atrás y sabemos que no es cierto lo que nos dicen, no está conservando, de, no es totalmente malo, eso sí es algo que quiero aclarar, no es que diga el turismo es lo peor que le pudo pasar a Xochimilco, pero sí es cierto que hay partes donde no está suficientemente planificado y también va a jugar con estas partes de la urbanización. Bueno. La hipótesis es justamente esa, que Xochimilco sí está participando en la urbanización y desde dónde lo estamos tomando, desde una cuestión de la territorialidad del turismo, donde nos dicen que el turismo, como es una práctica humana, tiene una necesidad de espacio y es un espacio que va a ir transformando. ¿Por qué? Porque aunque nosotros digamos que somos los turistas más ecológicos del mundo, No siempre nos adecuamos a que llegamos si hay una letrina a que es un lugar muy cálido y no haya aire acondicionado y ahora que lleguemos y no haya wifi o modo de que nos conectemos. Son cosas que nosotros no logramos al 100% y entonces demandamos de estos destinos. Por eso vamos a ir modificando los lugares que nos reciben en cuestión territorial, porque además queremos carreteras, estacionamientos, hoteles. Algunos quieren albercas y son cosas que no había en estos destinos. En segundo lugar, estamos modificando la actividad económica del destino. En el caso de Xochimilco sabemos que una de las actividades ancestrales es la agricultura y qué pasa que van a empezar a tener una multifuncionalidad que en este caso son recurrimos al término de multifuncionalidad periférica, donde nos dicen que estos espacios agrícolas ya van a convivir con el turismo y en lo sociocultural, porque bueno, llegamos nosotros como turistas, traemos una serie de ideas cargadas que como igual nos lo comentaba Marco Polo, no ya vamos a modificar el cómo están viviendo las personas de ahí. Quizás ellos no conocían la coca, que es algo raro ya. Tomaban, no sé, aguas en jarritos y llegamos nosotros y queremos botellas. Hoy ya no queremos la comida tradicional, queremos un McDonald's, un Burger King, que es lo que vemos que pasa en casi todas las ciudades. A donde viajemos, ya hay McDonald's, el Starbucks, todas estas cadenas, que han hecho que también el turista se aburra un poco y empiezan a demandarnos más espacios en la periferia. Queremos como turistas espacios únicos, espacios que casi no estén tocados y que nos den muchas comodidades. Esto está generando una serie de problemáticas con los pobladores. A nivel internacional lo vemos más claro en Barcelona, en todos estos países europeos que dijeron ya no queremos turistas y están cerrando sus puertas al turismo o vemos que hacen realmente manifestaciones contra esta actividad. En la Ciudad de México no tenemos ese turismo masivo ni en Xochimilco. Pero sí hay una problemática con el territorio. ¿Por qué? Porque tenemos que Fonatur Sectur están decidiendo qué se va a hacer turísticamente sobre Xochimilco y los pueblos originarios no están siendo tomados en cuenta. Aquí empiezan los conflictos y se está tratando de arreglar a través de ciertas políticas y estrategias todo esto. Bueno, como les comentaba, nosotros partimos de que como es una actividad que ya existía en Xochimilco, estos fenómenos tenían un punto de origen. Lo que hicimos en la investigación fue una revisión histórica desde cuándo empieza el turismo en Xochimilco. Con esta revisión vinieron todos los planes y programas y políticas públicas que se fueron implementando en materia turística, urbana y patrimonial. Finalmente integramos también las de producción. Y bueno, todo esto lo pasamos a cartografía para tenerlo un poquito más claro. También hicimos después el marco teórico-conceptual. Nosotros empezamos un poco al revés. Generalmente se empieza por el marco. En el caso de la tesis fue lo último que revisamos. Y un trabajo de campo que consistió en una serie de entrevistas a profundidad con habitantes, prestadores de servicios turísticos y representantes de pueblos y barrios originarios en materia turística, ambiental y patrimonial. Después nos fuimos con los agricultores y a ellos le sumamos la cuestión de la productividad. Fue un trabajo de campo muy largo. No lo pude hacer sola en este caso. Uno de mis lectores, Enrique Pérez Campuzano, del Instituto de Geografía, fue quien me apoyó en este caso con su equipo para ir a hacer las entrevistas y las camionetas, porque saben que hay zonas que son un poco más difíciles de acceder en transporte público. Y bueno, así fue que levantamos casi 70 entrevistas a profundidad y además logramos hacer los recorridos por las zonas de producción en Chinampa, en el Teutli y en la parte de los pueblitos que están en la demás zona de Xochimilco. Finalmente, ¿qué encontramos? Ya después de todo esto, nos dimos cuenta de que una vez que sumamos toda la información que ya teníamos, podíamos identificar que el turismo en Xochimilco tuvo cinco etapas. La primera, que es de 1900, 1910 a 1914, que teníamos un poquito la misma idea de ahorita, ¿no? Estaba, era en la época del Porfiriato, había un boom por lo natural, ellos ya están cansados de la ciudad, querían la periferia, también había un boom por todo este sentimiento mexicano, y bueno, ahí Xochimilco empieza a jugar un papel doble para la ciudad. Nos empiezan a traer el agua desde allá hacia una casa que está acá en La Condesa y también empiezan a ver turistas en Xochimilco, pero no eran los turistas de ahorita. Iban las clases más altas, los invitados internacionales y todos ellos podían disfrutar de este espacio. Empiezan ahí a competir un poco con los habitantes, se crean los primeros clubes de regata que todavía tenemos por ahí el club alemán. También estaba el club inglés. ¿Y qué pasa? Que los habitantes ya empiezan también a ver que hay ventajas en el turismo. Ya empiezan a dar ellos recorridos, a hacer una serie de jardines submarinos, que en ese entonces el agua era tan limpia que tejían flores y las hundían en los canales. Entonces cuando uno iba en las canoas, porque todavía no eran trajineras, podías ver hacia el fondo del lago todos estos jardines. Era el atractivo de ese momento. ¿Qué pasa? Que viene la revolución. Xochimilco fue uno de los puntos claves en la revolución. Como todos los pueblos que fueron tocados por este fenómeno, tiene un momento de ruptura, mucha gente se va, hay incendios, hay robos, pero cuando pasa el movimiento, la gente de ahí decide que van a volver a apostar por el turismo. Aquí ya no fue el gobierno el que les dijo, van a ser turísticos, ellos son los que deciden, vamos a volver. A implementar esta actividad, abren el primer embarcadero, que es el del salitre, y todavía hoy en día da servicio, y empiezan este sistema de compra y venta de alimentos en los canales, en las orillas. Aquí ya tenemos la trajinera que conocemos hoy con estos arcos de flores. ¿Y qué pasa durante esta época? Hasta los 50, el turismo empieza a ser muy acelerado. Teníamos aquí un enfoque de desarrollo en cuestión de que era una vía de desarrollo económico para la zona. Vienen otros elementos, como el imaginario turístico, a través de películas como María Candelaria, El Violetero, Mi Niño Tizoc, todas estas que se firmaron en Xochimilco y nos vendían el paisaje. Obviamente queríamos ir entonces a Xochimilco como visitantes y hay que recordar que seguían dándonos agua. A los habitantes de la Ciudad de México. ¿Qué pasa? Que en los 50 se seca los canales, ya no había modo de llegar de Xochimilco a la Ciudad de México, y bueno, también ellos se empiezan a ver rellenados con aguas negras. Esto hace que disminuya la actividad agrícola, la actividad turística, y la ciudad empieza a crecer sobre Xochimilco. Nos dicen que las milpas, bueno, una señora nos decía, en las milpas empezaron a crecer casas. Y vemos que es algo que se da en toda esta zona. También hay algo muy importante en este momento: llegan las Olimpiadas en el 68 a México y tenemos que Xochimilco iba a ser escenario con la pista de remo y canotaje de Virgilio Uribe. Se abre, bueno, se hace la ampliación esta de periférico, de división del norte y, como nos lo dice la teoría de los caminos, empiezan a crecer casitas alrededor de estas vías. ¿Qué pasa? Que aquí el turismo. Seguía manteniéndose porque Xochimilco ya había logrado una promoción bien fuerte al principio. Aquí no había tanto un impulso, pero no había problema, no perdieron el turismo. Llegan los 80 y con los 80s llega toda esta preocupación: ¿por qué pasa con la calidad de Xochimilco, la calidad ambiental? Vemos que hay una serie de problemáticas urbanas y ambientales y se empiezan a implementar estrategias. Muchas vienen desde el internacional. El nombramiento como sitio Patrimonio de la Humanidad de UNESCO, que de hecho cumple 30 años en este año, y en todos estos elementos el turismo aparecía como un, una vía de salvación. Todavía no teníamos a la Secretaría de Turismo en la Ciudad de México, es algo muy importante, y no había un programa específico de turismo, pero sí todos los que lo incluían. En el 2000 es cuando ya tenemos una intervención turística más fuerte, más específica por parte de la Secretaría de Turismo Federal y Local y vemos que los cambios otra vez se empiezan a dar, todos ellos bajo el enfoque de que es un turismo de conservación. Ya no buscamos tanto el desarrollo económico como la conservación ambiental. Bueno, estas son las políticas que revisamos y que vemos que todas van al turismo. Y en las políticas turísticas tenemos que hay cuatro secretarías que están participando, todas ellas con enfoques bien diferentes, algunas que. algunas que ni siquiera tienen nada que ver entre ellas. Y eso hace que los programas se sigan modificando. No tenemos un programa que diga lleva desde el 2000 funcionando bien. Todos se han ido cambiando. Y bueno, ¿qué nos dio esto como resultado en campo? que el turismo, si recuerdan nuestra pregunta central era cómo está jugando en esta transformación. Ya comprobamos que históricamente sí se dio y nos fuimos a ver qué percibía la gente. Aquí la gente nos dijo que ellos no percibían cambios en su entorno por el turismo. Los representantes de pueblos nos dijeron que sí, que el turismo era lo peor y los agricultores nos dijeron que el turismo era bueno pero no les estaba llegando a ellos. Ahora bien, en la rentabilidad encontramos que no es una actividad rentable los que se dedican al turismo o son jubilados o tienen otra promoción, otra profesión, porque el turismo solo llega sábado, domingo y Semana Santa. Y bueno, en la urbanización, si bien no percibían cambios en la forma, sí en el uso del espacio. Muchos embarcaderos no tienen estacionamiento, entonces yo si vivo enfrente de un embarcadero, abro mi casa y cobro porque te estaciones ahí sábado y domingo. Es un ingreso extra para mí. ¿Qué pasa en los cambios? Que nos fuimos al recorrido de campo y vimos que claro que hay modificaciones turísticas, en los canales hay restaurantes, lugares para festejar 15 años, bodas, bautizos, invernaderos. Dos embarcaderos que fueron en los 80s y en los 90s, y un camping para cierto nivel económico. Entonces, ¿qué pasa con la gente? Está ya tan acostumbrada al turismo que son cambios que ni siquiera perciben ya. Y yo en unos momentos sí hacía trampi, y les decía, oiga, ¿y el embarcadero de nativitas? Uy, no, ese tiene desde quién cuando. Y yo, bueno, está bien. Aunque en, en mi documentación decía que no es tan viejo ese embarcadero, es más joven que yo. Entonces, como que, ¿cómo no lo van a recordar? O sea, no es tanto el tiempo. Y bueno, finalmente nos fuimos al Denue y checamos que todos esos son puntos de venta ecoturística, ya sea de alimentos, bebidas, paseos. Entonces dijimos, ok, ¿qué pasa con la población? ¿Por qué no lo está percibiendo? Y otra vez vemos, ay, perdón, Nada. que se da sobre los caminos. Entonces es algo que estamos checando, ¿qué pasó ahí? A ver si sí, la última. En las conclusiones tenemos que el turismo sí participó en la urbanización de Xochimilco que ha dependido mucho también de la actividad agrícola. Tenemos que los grandes mercados son de flores, flores que se producen dentro de las mismas chinampas. El producto que sale al mercado también se da en la horticultura de las chinampas y tenemos que cada pueblito es conocido por algo, ¿no? Santa Cruz es por sus dulces cristalizados y todo esto nos permite que haya un intercambio con los turistas. En cómo lo percibe la gente hay una diferencia porque en el porfiriato se les vendió como algo muy bonito, lo aceptaron para volverlo a retomar después de la revolución y ahorita ya no. Se les vuelve a decir en el 2016 por parte de Fonatur que se va a hacer un megaproyecto turístico en esta zona del suelo de conservación y los habitantes frenaron el proyecto. ¿Por qué? Porque dijeron, a mí nadie me preguntó si quiero ser turístico y esto no es la primera vez que pasa, ya no se había pasado en el 89. Cuando se hace el ejido de San Gregorio, la finalidad de ese ejido era originalmente turística, pero los habitantes piden que no sea turística y que sea para producción agrícola. Tenemos una sobreplaneación en Xochimilco, de internacional a lo local, que es lo que nos está quizás causando todos estos choques. Y bueno, finalmente considerar que la ciudad continúa creciendo y la demanda por el uso de suelo va a aumentar. La tesis acabó con unas propuestas que era autogestión turística y planeación específica para periferias turísticas. Y bueno, ya eso sería todo. Muchas gracias.